Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo eh, de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con Josh Capito, porque Josh Capito se convierte en el nuevo director de equipo de la escudería Williams. Y bueno, y Roberts queda fuera. Bueno, reestructuración en el equipo domiciliado en Groff, cerca de cumplirse un año del cambio de dueños. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno simon roberts la persona elegida para tomar la rienda de williams después de la venta del equipo y de la salida de, de toda la familia williams especialmente la figura de claire williams que a todos en efecto ejercía de cabeza visible también dejará a williams bueno, eh, Williams, que, eh, cuyo propietario es Dor Dorilton Capital, decidió llevar a cabo una reestructuración interna de cara a ganar estabilidad a medio y largo plazo, así como eh, poner a los últimos fichajes la posición que hasta ahora eh, ocupaba eh, Simon Roberts, la ocupará Jos Capito, quien ya ejercía como CEO de la escudería inglesa domiciliada en Gros, siendo ahora eh, en esta ocasión CEO. Y, y director de equipo o team principal. Bueno, del mismo modo, Capito eh, coloca su último fichaje, François eh, Jaiver eh, de Maison, eh, eh, que como sabemos está al frente de la dirección de ingeniería y pista del equipo ya para el siguiente Gran Premio Francia. Bueno. Eh, Roberts eh, fue el hombre que tomó las decisiones más duras en los primeros meses de reestructuración anunciando eh, salidas y en parte participando en las nuevas contrataciones, consciente de su presencia dentro de la Fórmula 1 eh, eh, tenía eh, que, hasta consciente de que eso tenía fecha caducidad intentó en cada momento eh, mantener un perfil bajo, alejado de la atención pública y teniendo como la única polémica cuando evitó confirmar a George Russell como piloto para la presente temporada 2021 ante la insistencia de la prensa británica, dejando la puerta abierta a nuevas llegadas en una maniobra de negociación. Bueno, como sabemos, Robert, Simon Robert agradeció a Williams esta oportunidad, asegurando de que fue todo un placer asumir el papel. Eh, eh, de director del equipo eh, inglés con cuartel general domiciliado en Groff durante estos recientes 10 meses también expresó sus mejores deseos para eh, para el equipo británico eh, de cara al futuro y bueno y esto fue lo que dijo eh, y esto fue lo que dijo capito que ahora va a ocupar su lugar cuyas palabras son estas simon ha jugado un papel fundamental en la gestión de la transición de los últimos 12 meses me gustaría agradecer su gran contribución durante este tiempo y con esto me despido adiós, que me fuera chao